Tomás, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a hablar contigo. Yo lo voy contando, no vas a ver el cuadro, pero lo vas a entender perfectamente porque tú de esto sabes muchísimo más que todos nosotros juntos. Bueno, el timo bueno. de la luz. Hemos cogido un día, Carmen, precio sí. medio del 20 de agosto en los mercados europeos. Digo yo, sí. la energía, el mercado internacional de la energía, se llama internacional porque es el mismo para todo el mundo, ¿no? Vale. Ver, o es que a nosotros nos timan y nos lo venden más caro. Evidentemente uh -huh. no. Las empresas, las nuestras son muy distintas de las de todos los demás, pues evidentemente tampoco, pero bueno, ¿vale? Vamos a ver la comparativa a ver si es que ocurre algo, algo llamado impuestos, ¿vale? Miramos el precio, precio medio de ese día, por ejemplo, 20 de agosto en España, 117 euros, ¿vale? Nos vamos a los Países Bajos, 102, hombre, una ligera diferencia. Alemania, 102, Bélgica, 101, Francia, 101, Suiza, 99, Italia, 109. ¿Vale? No está mal, ¿eh? República Checa, 102, Polonia, 90, Eslovaquia, 102. Oiga, ¿qué es lo que está pasando aquí? Croacia, 105, Eslovenia, 105, Grecia, 99, Bulgaria, 98. Dicen, vamos a ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿No dicen ustedes que no es culpa suya? ¿Y entonces por qué nosotros somos el país que lo tiene? Creo que es el más caro. Por aquí veo algunos. Con Portugal. Sí que, mira, Hungría, Portugal, 110. Bueno, Portugal nos empata, nos empata. Pero evidentemente algo ocurre, algo que en el caso de España, Carmen Tomás, yo creo que tiene un nombre, que tiene en sí la solución, se llama impuestos. Estos personajes no quieren renunciar a una recaudación que, con la cual se están forrando a dinero, mientras todos los demás sufrimos con el recibo de la luz, Carmen. Sí, así, así es. Uh, me gusta que has cogido el día de mi cumpleaños, que me Anda, mira, felicidades, Atrasado. <laughs> <laughs> Sabes no que ayer fue el mío, Carmen. O sea ah, que... mira, qué guay, pues felicidades también. Qué Nada, bien estamos, gracias. además, estamos fenomenal. Que, a ver, vamos a ver, mmm, efectivamente, o sea, si uno coge la factura de la luz, que todo el mundo dice que es muy complicado, pues puedo estar de acuerdo, pero normalmente nadie mira otra hoja que te suele mandar eh, la, tu compañía en el que hay una tarta, y en esa tarta te pone una zona que es la energía que tú realmente has consumido, lo que cuesta, el porcentaje de la energía que tú has consumido. Otro trozo de tarta que es las decisiones que distintos gobiernos, no vamos a hacer ahora aquí una historia, distintos gobiernos han ido metiendo, metiendo peajes, por aquí las subvenciones, la no sé qué, que es la tarta mm, más amplia junto con la de impuestos. Anda. O sea que al final... La tarta de lo que realmente consumimos, el trozo de tarta, es el más pequeño. Y, sin embargo, entre los otros dos suman cerca del 70%, 60 y pico por ciento. Carmen, Entonces, otra, otra, mentira, o sea, Carmen, otra es que, mentira del Gobierno. Ellos han estado deslizando permanentemente que es que no tienen libertad plena sobre esa parte, sobre los impuestos. ¿Tienen o no tienen falso. libertad para modificar los impuestos? Pero vamos a ver, si se lo ha dicho la Unión Europea, le ha dicho la Unión Europea, ¿puede usted actuar? tanto en la factura de las familias como en la factura de las empresas. Y puede usted... Entonces, ¿por qué están pensando y por qué han eh, eliminado temporalmente el impuesto de la electricidad? ¿Por qué? No, lo han, ¿Han pedido permiso? El de generación eléctrica. El sí. de generación eléctrica. ¿Por qué ha, ha, han bajado el IVA? ¿Se lo ha impedido alguien? No. Eh, ¿Por qué ahora están estudiando bajar también temporalmente o eliminar temporalmente el 5%, que es otro impuesto eléctrico? <laughs> Y alguien le ha dicho que no utilice la recaudación extra por el CO2 que este año van a ser casi 3.000 millones de euros. ¿Le está diciendo a alguien que eso no lo pase usted a la factura de la luz y beneficie a familias y empresas? No se lo ha dicho nadie. Lo que pasa es que la recaudación va de pena, de claro. pena. En, el en este semestre segundo del año necesitan recaudar el 43% para cumplir eh, lo que habían fijado. Carmen. Entonces están, están, caninos, caninos. El están otro día caninos. nosotros, Carmen, el otro día nosotros publicábamos en OK Diario el cálculo ya con los datos de la Agencia Tributaria, porque ya tenemos el dato de recaudación basado en la luz eh, del primer semestre, con lo cual es muy fácil, se multiplica por dos, no será exacto exacto, pero va a ser complicado que falle por mucho. Bueno, eh, gracias a la subida de la luz que todos los demás sufrimos, hay una entidad o hay una institución llamada Gobierno que se está forrando. Ese forrarse ya tiene números. Por la parte del IVA van a haber conseguido recaudar 1.443 millones de euros más. Por la parte de la subasta de derechos de emisión, es decir, el permiso que le dan bajo pago para poder emitir CO2, van a haber conseguido cerca de 2.200 millones. Es decir, esta fiesta para ellos va a suponer más de 3.600 millones claro. de euros extra de recaudación. Los claro. demás destrozados, las empresas arruinadas pero ellos frotándose las manos con 3.600 millones de euros adicionales. Repito, adicionales. Esto, exacto, esto no con es... La bajada, que, con, con la bajada del IVA. Con la vida. bajada del IVA. Y esto es por <laughs> la subida de la luz. No es lo que hubiesen recaudado con un precio normal. No es lo que hubiesen recaudado que desde mi punto de vista ya es abusivo. O sea, con lo que pagamos en España, ¿qué hace usted cobrándonos un impuesto sobre la electricidad? Ahora, es que esto no es sobre eso. Es sobre lo que se han lucrado gracias a la subida de la luz que está destrozando a familias y empresas, Carmen. Exacto, eh, efectivamente lo publicasteis vosotros y nosotros también lo contamos contigo, además en Economía para Todos, en, en Es Radio. Eh, incluso con la bajada del IVA, del 21 al 10, van a recaudar 1.200 millones más. Y con el, eh, lo del CO2, casi 3.000. Es decir, puede ser más. Es que pueden estar eh, cerrando el año con en torno a 4.000 millones de beneficio que podrían eh, pasar directamente a bajar la factura de la luz a empresas y a familias. Mira, eh, mañana, mañana el precio ya se va a poner eh, por las nubes, porque mañana sí, se marca otro máximo histórico. Eh, ayer a las 9 de la noche, ayer a las 9 de la noche, el precio fue de 206 euros. 206,4. ¿Sabes cuál era el año pasado en ese mismo, este mismo día? 45. Dios bendito. 45 a las 9 de la noche de 2020. Entonces, eh, y además, mira, como dice este camino... Repite, tarra... repite, repite. Bueno, repite el precio, Carmen. Sí. Eh, de 206,4 a el año pasado, 45. No, lo digo, Carmen, porque esto es en los fines de semana. Y yo quiero recordar o sea, que un glorioso... Que nos decían, claro, que nos decían que laváramos la ropa claro. fin de semana, que plancháramos el fin de semana, da igual que pongas tres tostadas... Así y planchaba, y así, claro. así, el exacto. fin de semana, exacto. Pues, da, ya, ya incluso es, vamos, terrorífico, porque imagínate, de 206 a 45 es terrorífico. Y luego hay una cosa que todos tenemos que entender, yo creo que es muy fácil, y lo dice mucho eh, Mafo el Bueno, el que sabe de esto, que se está intentando arreglar las cosas por el lado de la demanda, es decir, no pla planche usted menos, no ponga el aire, eh, mire a ver usted cuánta potencia tiene, tiene contratada, o sea, todas estas cosas, que se apague la regleta, que si no sé qué, o sea, todo el esfuerzo lo tenemos que hacer nosotros eh, en nuestra vida, eh, cambiar nuestros hábitos. Oiga, ¿y qué pasa si arregla usted las cosas por el lado de la oferta? Porque mira una cosa, en otoño tres centrales nucleares que están ayudando mucho y podrían ayudar mucho más si quisieran, pero no quieren. Pero en, en otoño tres centrales nucleares tienen que eh, recargar y van a ir parando. Pero es que hay una semana en noviembre que van a parar las tres a la vez. Así que eh, Mafo nos dice que en otoño nos preparemos. Porque eh, si estamos viendo ahora precios de 155 y más que hemos visto, por ejemplo, determinadas horas como esta de las 9 de la noche, 206 que nos preparemos, porque si ahora la energía nuclear está aportando pues, entre un 20 y un 25% a todo el mix, pues cuando estas centrales paren, el gas siga subiendo y no hagan nada, porque están mareando la perdiz, mareando la perdiz continuamente. Ella pasa una semana y pasa otra y todas las semanas nos anuncian que están en ello, pero están mareando la perdiz. Eh, bueno, pues eh, el otoño va a ser terrorífico, terrorífico. Carmen, déjame que aproveche que estás con nosotros y cortesía de unos datos que ha eh, rescatado y que ha elaborado Israel Cabrera, Absolut. Lo conocerán ustedes en redes sociales, en Twitter, con el nombre Absolutex. Bueno, eh, quiero comentar lo que tú estabas diciendo. ¿Qué parte corresponde ese recibo de la luz? ¿Vale? Él lo ha estimado de una forma más concreta, más exacta, ¿eh? qué parte corresponde a los impuestos, por decirlo de alguna manera, y qué parte corresponde realmente a ese coste o al consumo de la energía. Pero antes quiero que escuchemos a la ministra de Hacienda, a la señora Montero. Atención, porque según ella están haciendo todo lo posible por bajarlo. Pues casi paren ya. Paren ya. Yo diría que desde el primer día de nuestra llegada a Moncloa se han ido impulsando cambios estructurales, medidas de medio plazo, de profundo calado en, en lo que es la redistribución de las cargas eh, respecto al coste de la energía, intentando abaratar su precio, pero sobre todo haciendo que entren en mayor medida energías renovables. Desde el momento intentamos desde el primer momento intentamos abaratarlo, sí. hicimos todos los esfuerzos, pues menos mal. No, no ser eh. ni, no, no se cansen, relájense. Eh, sí, Carmen Fíjate, yo quería mostrar una cosa, la gente lo está viendo, tú no vas a poder verlo, pero bueno, eh, se refleja en este gráfico que hemos mostrado toda la parte del Estado. Según el cálculo que él hizo en un determinado momento, era el 55,42, luego efectivamente ha ido subiendo, y la parte del coste de la energía es el 44,58. Toda esta parte, 55, 60 puntos, son literalmente impuestos. Unos se denominan así oficialmente, otros se denominan costes fijos o costes regulados. Vale, atención a lo que se le ha ocurrido, Carmen, a nuestro querido Gobierno ya tengo la solución vamos a hacer el timo de la estampita ¿Por qué digo el timo de la estampita pues se parece más lo que va a hacer al timo de la estampita que al del tocomocho vale el timo de la estampita te enseño una estampita o mejor dicho te enseño unos billetes y luego te los cambio y te doy una estampita pues eso es lo que nos van a hacer vale de toda esta parte de costes fiscales hay una parte que antes eran las que se denominaban abiertamente las primas a renovables ahora tiene otro nombre se llaman recores vale eh, son renovables Cogeneración y residuos, las antiguas primas a renovables. Superan los 6.000 millones de euros. Ya ha dicho el Gobierno, mira que bien, ya tengo la solución. Cojo esta parte de aquí y la saco. Automáticamente el recibo, plum, baja. ¿Vale? Y dices, hombre, ¿por fin lo va a asumir contra presupuestos? No, aquí entra el timo de la estampita. Se va a coger esa parte de 6.000 millones y se la va a llevar a un fondo que está creando, el Fondo de Sostenibilidad de la Energía en España. ¿Vale? ¿Qué es ese fondo? Un fondo en el que quienes están. Las propias empresas, los consumidores de gas natural, es decir, Carmen, tú y yo y todos los que nos están viendo, y, atención, todas las empresas energéticas, con lo cual acaba de meter también a las estaciones de servicio, a las gasolineras. Traducido, ¿quién va a pagar? Lo saca de aquí y ¿quién va a seguir pagando eso? Los consumidores de gas natural, es decir, Carmen, tú y yo y todos los que nos están viendo. ¿Y de, y, carburantes, de y carburantes? De carburantes cada vez que llenes el depósito, pedazo, timo de la estampita. Lo va a quitar oh. de aquí, genera opacidad, ya no lo vamos a ver y nos va a llover a través de la tarifa que paguemos del gas natural, porque evidentemente nos lo van a repercutir, y además a través de los depósitos que llenemos cada vez que nos vayamos a una estación de servicio. Toma ya soluciones, Sánchez. Hace unos días el presidente de Repsol, en un artículo, eh, ya lo avanzó. Dijo: eh, esto qué significa que si las petroleras vamos a tener también que asumir parte del recibo de la luz, pues vamos a tener que subir la gasolina y los carburantes eh, y el resto de los carburantes. Que hay que recordar que está ahora mismo un 22% ya más caro que el año pasado y que eso va directo a la cesta de la compra, porque eso significa subir todos los precios, porque en España la mayor parte de las mercancías van por carretera. Eh, el coste de otros materiales, que ya hay problemas para, por ejemplo, casas de madera, de hormigón, hay problemas con el acero, eh, están, los precios están subiendo porque el transporte es más caro. O sea, vamos, yo el otoño de verdad le tengo pánico, y no por la lluvia que no me gusta nada, y por los chuzos de punta, sino por, porque va, va a ser... Tremendo eh, y la cesta de la compra ya lo estamos viendo. Y todo esto, al final, eso que a la señora Calviño ha dicho, no, a mí no me preocupa, que es eh, la subida del IPC, que ya está en el 3,3, y además hemos indexado toda la economía otra vez y, sobre todo, las partidas de gasto más importantes, como por ejemplo las pensiones al IPC, todo eso va a ser un, un gasto, o sea, para tanto para el Estado que al final somos nosotros, que ya lo no sabemos de dónde lo van a sacar, desde luego no de reducir el gasto sino de subir los impuestos y, además, todas las facturas que pagamos, toda la cesta de la compra, los carburantes, la calefacción, la luz, o sea, el gas de, de casa, o sea, va a ser letal. Y esto ya nos lo ha anunciado. O sea, es que el fondo ese es, es un, eh, un tocomocho, efectivamente. Yo, por ejemplo, que era partidaria de, eh, al final, sacar de la factura de la luz las cosas que no son el consumo de la luz, siempre y cuando el gobierno, de forma responsable, le contara a los ciudadanos, oye, eh, vamos a ver, aquí se ha elegido, hemos elegido, vale, no os hemos consultado, pero hemos elegido un modelo de mix energético, ¿qué pasa esto? Mira, tiene estos costes, ser verde tiene estos costes. Y eh, ahora lo vamos a pagar por aquí en vez de por allí, pero que lo sepáis, que este es el modelo elegido. Pero, por ejemplo, a mí me choca que en esos, en esos días de agosto que has comentado antes, 20 y más todavía, muchos más días de agosto y algunos de septiembre, Alemania, que ha gastado 420.000 millones en, eh, en energías renovables, ha estado quemando carbón. Claro. Ha estado quemando carbón, ¿por qué? Porque le preocupan sus industrias y le preocupan sus familias y sus comercios y sus empresas, ¿eh? Eh, entonces, eh, sí, es muy verde, pero oye, si el gas está caro, pues vamos a tirar de otras cosas. Eh, eh, Francia tiene también la costumbre de haber puesto nucleares y de tirar de las nucleares, y por eso su recibo es más bajo. Pero es que Alemania, que era la verde Alemania, pues ha estado quemando carbón, por, por, porque le importan sus empresas, ¿no? ¿Y qué pasa? Que tiene un 5,5% de paro. Y, y ha caído menos que nosotros y va a crecer pues, como nosotros o más o menos porque al final eh, la, la quiero decir la comparación va sí, a ser sí. que vamos a salir nosotros perjudicados porque aunque crezcan menos también cayeron menos entonces pero de qué estamos hablando si es que nos están tomando el pelo todo el rato por todos los lados Carmen un beso muy fuerte bueno adiós y buen eh, muchas gracias bueno como